con discursos a cargo del rey de España, Felipe VI, y el presidente de la nación, Mauricio Macri, comenzó el octavo Congreso Internacional de la Lengua Española, TILE, que se desarrolla en Córdoba hasta el próximo sábado. Al gran evento de nuestro idioma asisten más de 200 escritores, académicos y lingüistas de 32 países. Sin embargo, lo primero que llamó la atención fue una serie de furcios durante el discurso de presentación. El monarca citó a uno de los grandes referentes de la literatura argentina, pero no estuvo muy atinado. Vuestro José Luis Borges dejó escrito que el idioma no es solo un instrumento de comunicación, sino una tradición y un destino. Por supuesto, como siempre sucede en estos casos, las redes no tardaron en explotar. José Luis Borges, dijo el rey de España en la apertura del Congreso de la Lengua, y le dejó a Macri la chance de no ser el más bruto, quien lo aprovechó reconociendo la conquista de América como la primer vuelta al mundo. Humor y decadencia. Hilario, arroba Hilofin. March 27, 2019. El rey de España llegó en un avión que no entraba, casi choca el avión del CAT y llamó a Borges, José Luis Borges, y habló de inclusivo sin referirse al inclusivo. Se me dificulta no amarlo un poco. Pola Oloixarac, arroba poliamida, March 27, 2019. Borges, ajá, lanzando besos, manos abiertas, color de piel 1-2, barra baja, cara estupefacta, no, Patricio del Corro, arroba Patricio DC. March 27, 2019. Pero este no fue el único furcio que se produjo durante la presentación. El presidente Macri también incurrió en un error al decir la primer vuelta al mundo, cuando lo correcto es primera.